usted vuelca hacia esos temas, digamos que por la experiencia que hemos tenido, sucede muy bien así con temas familiares, infantiles, en fin, son las temáticas que trataremos en esos meses que les estamos contando. Este es el módulo integral de producción, que es un poquito como denso, pero no está tan complicado, digamos, de explicar. Digamos que estas son las etapas que maneja Semillán Colombia al momento de abrir una convocatoria. Entonces, digamos, son estas etapas, la convocatoria, ¿sí?, que es cuando nosotros publicamos la información en la página del canal, que puede ser en www.semillancolombia.tv o en la de RTVC, que es www.rtvc.gov.co. La propuesta creativa para los otros siempre es anónima. Hay una manera que tenemos nosotros muy clara de recibir las propuestas, que es en sobres diferentes, sobre uno, sobre dos, y el sobre otro trae la propuesta creativa, donde todos son seudónimos. Ahí no puede haber ninguna referencia a quién presenta la propuesta, pues para que todo sea más transparente. O sea, la idea es que, ¿qué nos interesa hablar ahí? Que la propuesta de verdad sea creativa, como se solicita inicialmente. Esta propuesta creativa tiene tres aspectos, que es el proyecto en sí, que viene con los anexos, formulación del proyecto, desarrollo, sinopsis, en fin. Un piloto y el guión desde el piloto. Eso cambia de acuerdo a las convocatorias, ahora vamos a ir viendo, entonces les voy a explicar. Y luego viene la propuesta, cuando quienes pasan esa primera fase, que es anónima para nosotros, no sabemos quién es, si en algún momento aparece el nombre del proponente o de la casa productora, esa propuesta una vez se descarta. ¿Sí? O sea, nos interesa es que todo sea lo más transparente, que lo que vamos a hablar es una propuesta que realmente sea creativa, no nos interesa quién la está presentando. Quienes pasan esa etapa de la propuesta creativa llegan a la segunda fase, que es la evaluación de la propuesta operativa. Es donde nos cuentan cómo lo van a hacer, cómo van a desarrollar ese proyecto, cómo van a utilizar los recursos. Los recursos son propios, son alquilados, en fin, o sea, es como contarnos todo eso a través de diferentes anexos, donde también nos tienen que presentar las horas de vida del equipo proponente, el diseño de producción, es decir, si el plazo son 7 meses para hacer un documental, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuántos días para la investigación? ¿Cuántos para la producción? ¿Cuántos para la postproducción? En fin. Programa por días, muestra audiovisual. Nosotros pedimos muestras audiovisuales de tres personas que nos parecen claves en cada proyecto, y es una, el director, el productor general y el director de fotografía. O sea, esas personas que participan en esos proyectos tienen que adoptar una muestra audiovisual completa. No importa que nos hayan emitido en televisión, no importa, sino que hayan hecho parte de ese proyecto. Al adjudicarse ya un proyecto, pasamos a la etapa de ajuste. La etapa de ajuste es donde nosotros nos sentamos con las personas que vamos a hacer la producción y les decimos, les explicamos las consideraciones que creemos que se deben tener en cuenta para desarrollar bien el proyecto. Pues el proyecto, cuando pasa por su etapa de evaluación y se adjudica, no quiere decir que como se presentó y como se aprobó, así va a quedar. Hay una etapa de ajuste, que es donde nos sentamos y decimos, bueno, hay cosas que en la evaluación nos dimos cuenta que nos parece que se debe ajustar en esta propuesta. Entonces empiezan a hacer los ajustes necesarios antes de arrancar ya con la producción en sí de los productos audiovisuales. Se ajusta el proyecto, el libro de contenido, el libro de estilo, plan de producción y capítulo 1. O sea, se empieza a trabajar eso. El capítulo 1, me refiero en este caso específico a ministerios regionales, que es como yo creo lo que a ustedes más les puede interesar en este momento. Y por el capítulo 1 de una miniserie es un capítulo tipo. Eso lo vemos en mesa de productores, con coordinadores del canal, la edición de contenidos, en fin. Y de acuerdo con las opiniones que se ven sobre el capítulo, se ajusta y así se trabaja el resto de la serie.
el siguiente paso es la ejecución. La ejecución ya del proyecto, pues, la tenemos ajustado, arrancamos con el proyecto. Todos los proyectos tienen dos, pues por llamarlo así, interceptores, ¿sí? De parte de RTVC Señal Colombia. Entonces, somos un productor ejecutivo y un productor delegado. Digamos, en el caso mío, pues soy un productor delegado, entonces yo hago un acompañamiento editorial, conceptual, de contenido de los proyectos. Y el productor ejecutivo hace un acompañamiento de cronograma, de flujo, de caja, en fin, se encarga de la miniserie. Hicimos el primer capítulo, lo aprobamos, ese capítulo pasa al control de calidad. Recibe los capítulos, son de calidad técnica ya, porque ya no se interesa, se puede incorporar la producción por parte nuestra. Y el control de calidad nos dice si el capítulo está adecuado para ser emitido. Hay unos estándares muy claros que se definen al momento de contratarlo, al momento de hacer la entrega de los capítulos. Y si el control de calidad lo aprueba, entonces el capítulo ya queda aprobado y tiene que entregarse con unos insumos que nosotros consideramos muy importantes para darle promoción a cada capítulo. Cada capítulo tiene que venir con fotos detrás de cámara, fotogramas de la línea de edición, transcripción completa del capítulo. Hay un anexo que dice listado de música, nos tienen que reseñar qué música se utilizó, en qué tiempo exactamente, y en un CD que no es toda la música que se utilizó. ¿Qué más? Archivos de imágenes que ya han usado, todo tiene que ser autorizado y los derechos con releases de todas las personas que aparecen ahí. Eso es muy importante para nosotros. Cualquier persona que aparezca ahí tiene que entregarnos un release donde nos autorice que utilizamos la imagen, que utilizamos su imagen, que nos puede entregar también. ¿Sí? Digamos que eso es muy importante para nosotros. Bucaramanga, la Universidad de Valle del Cauca, hemos trabajado con la Universidad del Valle y con varios realizadores independientes. Y en Cafetero hemos trabajado con